Soy el doctor Enrique Alba, catedrático del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Málaga, y hoy les voy a presentar algunos de nuestros resultados de investigación. Vamos a comenzar por mostrar nuestros avances en telefonía móvil. Después vamos a continuar presentando algunos de nuestros resultados en redes de vehículos, por ejemplo entre coches. Después pasaremos a discutir avances que hemos también logrado en nuestra investigación en el dominio de la bioinformática. Y finalmente presentaremos algunas extensiones de estos trabajos al dominio de la ingeniería del software. El diseño óptimo de redes de telefonía móvil supone resolver muchos problemas complejos. Entre ellos, nuestro grupo de investigación se ha enfrentado a los siguientes. Por un lado, seleccionar los mejores lugares posibles para instalar las antenas de telefonía móvil de forma que la cobertura de la red sea máxima, utilizando para ello el mínimo número posible de antenas. Por otro lado, configurar los planes de frecuencias de las antenas de telefonía para minimizar las interferencias que se producen entre ellas. Para resolver estos problemas hemos usado algoritmos evolutivos, potentes técnicas de optimización inspiradas en la teoría de la evolución de Darwin. En concreto, hemos proporcionado soluciones eficientes para grandes ciudades como Seattle, Denver y Los Ángeles. Nuestro objetivo es maximizar la calidad de servicio que ofrecen las compañías de telefonía móvil a sus clientes. Vehículos equipados con tecnología Wi-Fi se conectarán entre sí automáticamente formando redes vehiculares. Así, cada conductor conocerá en tiempo real el estado del tráfico en las carreteras y los acompañantes jugarán online con los acompañantes de otros vehículos durante el trayecto. Este tipo de redes se caracteriza por ser muy volátil y estar sometida a importantes interferencias en las señales de comunicación inalámbricas. El desafío, por tanto, consiste en conseguir que la comunicación entre vehículos sea fiable. Nuestro grupo de investigación ha usado algoritmos basados en el comportamiento colectivo de las bandadas de pájaros para configurar automáticamente los protocolos de comunicación entre coches. Como resultado, hemos desarrollado prototipos de aplicaciones para el entretenimiento de los acompañantes y para compartir archivos, y lo hemos probado con éxito entre coches circulando por la ciudad de Málaga. En el dominio de la bioinformática, hemos afrontado dos problemas interesantes desde el punto de vista de la medicina personalizada. Por un lado, diseñamos nuevas técnicas para optimizar la secuenciación de la molécula de ADN, de forma que se minimice el tiempo empleado en descodificar las 3.000 millones de bases que contiene el genoma humano, a la vez que se maximiza la calidad del resultado obtenido. Por otro lado, proponemos métodos de optimización que encuentran automáticamente los genes más importantes implicados en enfermedades de impacto mundial como el cáncer. En ambos casos, nuestro grupo de investigación se inspira en el comportamiento colectivo de los bancos de peces para afrontar con éxito este tipo de problemas. Con estas aportaciones, ponemos a disposición de la medicina nuevas herramientas para avanzar en la lucha contra enfermedades de índole genético. Hoy en día, el software está presente en nuestro entorno cotidiano, en coches, teléfonos móviles, cajeros automáticos y un largo etcétera. El software es aquella parte de los sistemas electrónicos que gobierna su funcionamiento. Por tanto, si el software contiene defectos, los sistemas electrónicos no funcionan correctamente. Por eso, garantizar la fiabilidad del software es esencial. La ingeniería del software es la disciplina que se encarga de garantizar la calidad en el desarrollo y la implantación del software en la sociedad. En concreto, esta disciplina exige que el software sea probado exhaustivamente para encontrar errores antes de ser puesto en funcionamiento. Encontrar errores en el software supone el 50% del tiempo y del presupuesto de las empresas responsables de su desarrollo. Nuestro grupo de investigación ha diseñado una herramienta inspirada en el comportamiento de las colonias de hormigas que encuentra automáticamente errores en el software. Mm.
Bueno, espero que todo esto les haya resultado interesante. Si quieren obtener más información, pueden visitar nuestra web neo.lcc.uma.es. Muchas gracias.